Cuando deslizamos la cámara de este Motorola Edge 50 Pro de derecha a izquierda, vamos a encontrar que el primer modo que está es el de cámara lenta. ¿Y para qué me sirve el modo de cámara lenta? Sencillo, para grabar las cosas más lento de lo que se ve en la vida normal. O como cuando vemos en estas canales especializadas, Discovery, History y todo esto, que hacen como una recreación de estos globos que se estallan, ¿verdad? Así lo vas a hacer. Vamos a ver qué, o lo primero que revisamos es que lo vas a poder utilizar en un X y en 2X, ¿verdad? Así que ya vimos el tema del zoom. Y adicional a eso, vamos a comenzar a ver arriba qué hay. Primero hay un tema de una linterna, que sería la luz de apoyo. Y es esta que llamamos o denominamos flash, ¿ok? Pero aquí ya sería siempre estando ahí encendida. Lo otro es donde dice 240, vamos a encontrar qué son los fotogramas. A más sea el número, más lento se va a ver, pero este tiene entre 120 y 240. El siguiente icono es de un micrófono y podrías silenciarlo para que no se te escuche el audio como sino que simplemente sea el video y ya está. ¿Okay? Y lo siguiente está el tema de HD y Full HD. Entonces en Full HD me deja, en HD me deja hasta 240, pero Full HD solamente me deja 120 fotogramas, ¿ok? Vamos a ver, me dice que puedo girar la cámara. Voy a girar la cámara en selfie a ver qué puedo hacer por acá. Y no, ahí ya está todo. No me deja hacer nada. O sea, ya viene como todo con el preset. Está el tema de la luz automática para que sea como el flash, ¿ok? Pero de resto no me deja hacer nada. Tenno amigos, tenno amigas, de esta forma te doy la bienvenida a este nuevo video tutorial de cámaras. En este video no pretendo decirte si la cámara de este Motorola Edge 50 Pro es buena o es mala, no, ese es el siguiente video. Lo que pretendo es que entremos a cada una de las opciones de la cámara y veamos para qué lo podemos ocupar, ¿ok? Así que vamos con el siguiente modo. Y este siguiente modo se llama video y vamos a comenzar revisando primero en cuánto zoom puede utilizar. Entonces lo primero súper interesante es que en la barra de zoom se agregó una florcita y esa florcita significa macro. Esto quiere decir que yo ya voy a poder acercar hasta 4 centímetros un objetivo y que pueda grabar con todo ese detalle. ¿Qué detalle? Full HD, ¿ves? Entonces macro a 4 centímetros Full HD, de hecho 4K, también me lo graba en macro. Ah, bastante interesante este tema, ¿ok? Ahora, lo siguiente es 0.5, mira cómo se abre todo el ángulo de visión de esta cámara, 112, 115 grados más o menos, y lo que sigue es el 1, que sería el normal, como lo utilizamos, esta es la distancia normal, de ahí seguiría el 2, el 3, ahí está, ahí sería el óptico y en digital podríamos tener hasta 20x de zoom digital. Lo regreso al 1 para que se entienda un poco y vamos a ver otras cosas que trae en la parte de arriba para que vamos detallando. Primero el tema de la linterna, del flash, que sería la luz que denominamos flash siempre encendida o no encendida. Mira, algo que me gusta es la velocidad en lo que enfoca, ¿ves? Desenfoca, enfoca, desenfoca, enfoca. Bueno, volviendo acá, lo otro es el tema del modo noche, ok, lo puedes dejar activo y desactivado, y la otra está en el tema de la manito con el zoom. ¿Esto qué significa? Bueno, sencillo, significa el tema de la estabilización. Así que si vas caminando en bicicleta, en auto y quieres que esta sea totalmente estable, simplemente lo desactivas, ok, o lo dejas activo para que esos movimientos involuntarios ya no te genera. Ahora vamos con la otra opción que se llama esto es el bloqueo horizontal. Quiere decir que tú lo vas a sostener, ¿verdad? Con bloqueo horizontal y por más de que lo gires o lo voltees, siempre va a grabar horizontalmente. Puede ser más cómodo para ti llevarlo vertical, pero él va a seguir grabando de forma horizontal, ¿ok? Ahora lo puedes desactivar y listo. Por otro lado está el tema donde dice Full HD, puede ser video en 4K, video en Full HD, no me deja bajar HD. Y lo otro es que vamos a tener aquí como una flechita hacia abajo, la voy a tocar y está como el resto de cosas. Algo que se llama relación de aspecto, que es el tamaño de la, de,
del video como tal, que está 9:16 con esas dos franjas arriba y abajo y está pantalla completa. ¿Cuándo usar 9:16 y cuándo usar pantalla completa? 9:16 lo puedes usar cuando, digamos, siempre. Y pantalla completa úsalo solamente para cuando vayas a grabar video que vayas a ver en este mismo teléfono. Volviendo al tema de 9:16, Reels, Shorts, historias con 9:16. Pantalla completa con solo lo que se va a grabar aquí. Vuelvo y toco, puedo cambiar entre 30 y 60. Recuerda que el 4K solamente es en 30, Full HD sí es en 60. Y puedo activar HDR, que es algo que le da mucho más detalle, aprovecha la luz de lo que está capturando para mejorar y realzar los detalles del video. Así que bastante bien. Y el tema del micrófono, puedes desactivarlo o no. Recuerda que cuando activas HDR o los 60 hay cosas que se desactivan, entonces es importante que estés atento o atenta a estas cosas, ¿ok? ¿Qué más? No, por aquí ya no tengo nada más, ya vimos el zoom, ahora vamos a girarlo, ¿ok? Y ahora en selfie. ¿Qué podemos hacer en selfie? A ver, aquí lo acomodo para poder que eso, listo. Está el tema del... la luz siempre encendida. No es que tenga un flash o una luz que me ilumine el rostro. Esto que estás viendo que llena toda la pantalla de blanco, ese es el flash virtual para esta cámara selfie. A mí por lo general no me gusta. Lo puedes dejar en A para que este Motorola Edge 50 Pro reconozca cuando lo necesite y cuando no, lo active y lo desactive. Por otro lado está el tema del sensor de la vibración, está el tema de los aspectos de pantalla, si ves 9:16 franja negra arriba abajo completo, y ahí está Full HD, que aquí vas a poder tenerlo también en 4K. Si toco la flechita hacia abajo, ¿verdad? Vamos a tener todo lo que es, a ver, la flechita hacia abajo, eso, fotogramas y micrófonos que ya lo vimos, así que no hay nada más que ver por aquí. Pero sí, hay una opción adicional que no hemos visto que está en la parte inferior y es, bueno, antes de ver eso, ¿me deja hacer zoom? No me deja hacer zoom, ¿ok? Y hay una carita como con una estrella y está tachadita y ese es el tema del embellecimiento, que lo puedes dejar en inteligente como la misma opción, pero también está embellecimiento con niveles de 0 a 100, bronceado y todo ese tipo de cosas. Mira que tiene embellecimiento, tono, ojos grandes, rostro delgado, a mí me serviría muchísimo, nariz delgada y eso. Si no te gusta, simplemente lo tocas, lo dejas en original y ya está. Y eso es todo lo que tiene el modo video. Vamos al siguiente. Ahora llegamos al modo principal de una cámara. Yo creería que el modo foto es el principal. Y vamos a comenzar con el tema del zoom. Ya vimos que puede hacer fotografía en macro 0.5, ¿verdad? Y me deja hasta... los 30x de zoom desde macro, que sería 4 centímetros, 0.5, 120 hasta 30x de zoom, 3x óptico y el resto en digital. ¿Qué más? Vamos a ver, en la parte de abajo vemos que se cargó al lado de la matita de la florcita y como un puntico con un cuadro ahí, y esto se llama Google Lens, ¿ok? Esto siempre va a necesitar internet para funcionar. Y lo que puedes hacer es, necesitas leer un código QR, lo pones aquí, lo lees y ya está. O necesitas traducir en tiempo real, o necesitas tareas. Bueno, yo te dejo, no me quiero expandir mucho porque se haría muy largo el video, pero te incito, te impulso a que entres y lo explores, que es muy bueno. Por otro lado, al lado del 3 del zoom hay 3 círculos, ¿verdad? Y estos son los filtros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 filtros. Que yo entiendo que si los sabes utilizar vas a sacar fotos espectaculares. A mí no me gustan mucho, pero salen buenas fotos. Arriba está el tema del flash, ¿ok? En la parte superior izquierda vas a ver un rayito que si lo toco dice automático, que es... reconozco el ambiente, necesito flash, lo activo, si no, no. El rayito solo es siempre, no me importa si no necesite, siempre voy a disparar. Y la tachada, bueno, es no flash.
El siguiente icono, que es una N, es un tema de mejorar la fotografía. Entonces dices, ¿quieres mejorar los colores, hacer que los colores y el contraste sean más vivos o sencillamente dejarlo natural? Como gustes. Depende del ambiente. Si es un ambiente con mucha saturación de luz, yo te recomiendo que lo dejes en natural, ¿ok? El siguiente es este tema del temporizador, donde puede ser a 3 o a 10 segundos. Yo lo dejo en un trípode, lo pongo a 10 segundos, me voy corriendo, me paro con mis amigos y ahí ya me captura la foto, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, va a seguir el aspecto de pantalla que ya habíamos visto, pero además de pantalla completa de 9 a 16, ya también se cargó 3, 4 y 1, 1. ¿Qué significan estos nuevos? Entonces, ya habíamos hablado de que tamaño de pantalla completo sería para fotos o videos que se vayan a visualizar en el mismo teléfono, 9.16 para historias, reel, shorts y ese tipo de cosas. 3, 4 y 1, 1 te sirven especialmente para publicaciones como, digamos, en el muro o en el post, ¿ok? Carruseles y ese tipo de cosas, ¿ok? Y estamos, no tenemos nada más. Ah, mentira, sí, tenemos que girar la cámara a ver qué opciones da. Y bueno, aquí algo importante, ahí donde está el zoom, ahí ya ves una carita o dos. Por ejemplo, si me voy a tomar la foto con alguien, puedo abrir el panorama o el ángulo de visión y ya caben dos personas, ¿ok? Por otro lado, voy a tener el tema de los filtros. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, sí, 15 filtros también. Ok, está el tema del embellecimiento, ya lo vimos, no lo voy a repetir porque ya lo vimos, es exactamente lo mismo. Y arriba está lo mismo, el flash, el tema del refuerzo de colores, temporizador 9.16 y no es más. Vamos al siguiente modo. El siguiente modo, como su nombre lo dice, es el modo retrato y este está enfocado para sacarle foto a las personas, que las personas queden claras y el fondo quede borroso. Y puedes ir cambiando como el angular de 24 a 35 a 50 a 85. Esto se entiende como un zoom, ¿verdad? Pero depende de qué tan distante esté la persona. Para poder que funcione, se recomienda entre 1.5 metros y 2 metros de distancia para que esto funcione. Ahora, si lo notas, al lado hay un número F. Ese número F es el que regula qué tan borroso se vea el fondo. Si lo quieres al máximo sería 6 o menos borroso a 1. ¿Por qué aquí no se ve un cambio fundamental o diferente? Porque no ha reconocido un rostro. Lo giro, a ver, y mira, ahí ya me reconoció el rostro. Y quiero que veas los pósters de atrás. Ahí está en 0, se alcanza a ver un poco. Pero si lo pongo en 6, no se ve nada. Para eso sirven los números F. Y arriba está el temporizador, los aspectos de pantalla. Así que no me voy a detener más aquí y voy a seguir. Bueno, llegamos al modo Pro del Motorola Edge 50 Pro. Y aquí vamos a encontrar un modo donde puedes utilizarlo de forma manual. Toda la composición de la fotografía. El ISO, la velocidad, la obturación, el balance de blanco, todo, todo. Así que si tú quieres dar un salto del automático al tema ya manual, esta sería la opción. Quiero resaltar también que puedes tomar fotografías en JPG, RAW y RAW más JPG, o sea, sacaría los dos. ¿Qué es RAW? Si aún no lo sabes, es un formato de fotografía sin comprimir, el cual te va a permitir hacer este tipo de fotos. Van a ser más pesadas, pero para la edición es mejor. Y estas funcionalidades también lo podrías aplicar en la cámara selfie, ¿ok? Ahora vamos con el siguiente modo. Este siguiente modo se llama escáner y como su nombre lo dice, lo que hace es reconocer, ¿ves? Ahí lo ves que está como buscando y encuentra textos, los escanea y lo que hace es como hacer o reemplazar un poco esas máquinas de escáner grande. Esto es muy, muy fácil y realmente se hace muy atractivo cuando estás, por ejemplo, en la calle y necesitas escanear un documento, un recibo, una boleta, lo que sea. Y adicional a eso, la fotografía queda legible. Hay que resaltar que ya lo está haciendo con la tecnología de Adobe Scan, ¿ok? Y con cierto tema de inteligencia artificial. Así que lo voy a pasar porque es eso y ya está. Ahora llegamos al modo más creativo
diferenciador de la cámara de este Motorola Edge 50 Pro. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar el tema de color directo, que es cuando estoy en la foto, ¿verdad? Puedo seleccionar un color y ahí todo se comienza a tornar blanco y negro, menos el color que yo seleccioné. Claro, si yo comienzo a cambiar la barra, entonces ya comienzo a ver el tema de las compatibilidades o de las degradaciones del mismo color, ¿verdad? La sensibilidad. Eso me gusta muchísimo, saca muy buenas fotografías y videos, porque mira, si lo ves abajo también dice color directo, es el mismo logo en la última línea, pero tiene como un play. Es decir, que esa función sirve para fotos o para videos, ¿ok? ¿Qué más? Night Vision, como su nombre lo dice, para fotografías en modo noche. Panorámica sería comenzar aquí y hacer como un barrido, ¿verdad? Y capturar todo el ambiente de la fotografía. Fotos de 180 grados. Imagínate la foto en la playa y quieres capturar todo el ambiente de la playa. Bueno, ahí estaría. Ultra Res, que es esta fotografía o esta cámara, o es activarle sencillamente todos los 50 megapíxeles a la cámara de este Motorola Edge 50 Pro. Captura doble, utilizar la cámara de atrás y la de adelante, ¿verdad? Para hacer una foto. Inclusive abajo también dice captura doble con un play, ¿ok? Cabina de fotos, que sería esta que me gusta bastante, parecido al tema de la cabina de fotos anteriores, que uno pagaba y se metía y sacaba foto. Entonces tú la tocas y entonces ya te dice ya, 2 segundos y toma una foto, 3 segundos y toma otra foto, y así va a ser 4 modos, más o menos 4 fotos. A ver, ahí creo que ya va la última. Ok, ahí las está procesando, esperamos un poquitico y ahí ya quedaría la fotografía. Haz de cuenta como si fuera un collage, ok. Y le podrías cambiar las formas. Bueno, gusta muchísimo porque queda lista para subir a la red social o lista para imprimir, como a ti te guste, ¿ok? El efecto diorama, que es hacer que todo lo que esté aquí en el centro, mira, hay dos líneas y yo las muevo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí el rostro y el logo de la caja se verían claros y el resto borroso. Eso es el efecto diorama. Lo puedes utilizar con ultra gran angular, con 3X y eso. Y ahora vamos al tema de exposición prolongadas. Estas fotografías o este modo se utiliza en ambientes de mucha oscuridad, pero puedes jugar con la luz. Entonces, por ejemplo, la primera exposición prolongada es el tema de retratos. Esto es cuando uno quiere que se vean las líneas rojas de los autos, pero los autos desaparecen. Esa es. De ahí ya viene una que podrías utilizar con mucha luz y es cuando tengas agua o cuando haya un cielo con muchas nubes y quieres ver el movimiento. Esa sirve. Está también el tema de dibujo con luces, todo oscuro y tú con una linterna puedes ir haciendo dibujos, ¿verdad? Y también el tema de rastreo estelar, que esto puedes ir midiéndolo por horas, mira. Hasta infinito, 0.25 horas, tú verás, pero esto necesita, primero, que el teléfono esté conectado y estar en un ambiente con mucha oscuridad. Y cámara rápida, que es hacer lo inverso a la cámara lenta, es decir, por ejemplo, si tú quieres grabar el movimiento de las nubes, la cámara rápida es para eso, lo enfocas al cielo, lo dejas ahí cierto tiempo y cuando grabas, en mucho menos tiempo de grabación, vas a ver el tiempo que se demoraron las nubes en moverse, es bastante interesante. Y las otras dos, que es color directo y captura, bueno, ya te lo expliqué y así vamos terminando. Y vamos dándole finalizado a este tutorial de cámaras. Recuerda que nunca fue la intención en este video decir si la cámara del Moto Edge 50 Pro es buena o es mala. Este es el otro video. Nos vemos en un próximo video de Tecnoclips. Chao, chao.